Bueno, estamos ahora con Mónica Rosales, regente de la Escuela Pascual Iacarini desde hace ya muchos años. Ahora le vamos a preguntar en primer lugar cuántos años hace que estás en el cargo de regente y bueno, y cómo estás viviendo este extraño cumpleaños número 80 para nuestra escuela. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Andrea. Para mí es un honor y un placer que poder contarles a todos un poquito lo que ha sido mi vida en la Escuela Pascual Iacarini como regente desde el año 2011, marzo del 2011, y como profesora de la escuela desde primero de mayo del 2002, que entré como profesora titular directamente en la escuela. Ingresé, tuvimos que ir a Mendoza, allá al parque, donde íbamos a la escuela Perón, ¿te acordás cuando titularizamos hace muchos años atrás? Y bueno, yo tuve la dicha de poder elegir la escuela Iacarini como mis primeras horas titulares en aquel momento. Así que bueno, 2011 como regente y hasta el día de hoy. Un placer. Uh-huh. Y bueno, contanos cómo estás viviendo esta celebración de los 80 años y qué es lo que más te gusta de trabajar en esta escuela. Mira, cuando yo se me ofreció y me dijeron de tomar un cargo directivo, yo realmente no sabía si tenía hablando coloquialmente, decir, si tenía pasta para hacer, para ocupar un cargo directivo. Yo amo a mis alumnos, amo dar clases, entonces para mí era todo un desafío desde otro lugar, porque tenía que dejar horas frente a alumnos y a mí me preocupaba. Entonces mis alumnos me incentivaron y me decían, profe, sí, esté en el cargo directivo, va a ver que lo mismo va a estar con nosotros. Ellos fueron los primeros incentivos, obviamente, junto a mi familia, de tomar este cargo allá por el 2011, como te decía recién. Y bueno, ¿cómo lo estoy viviendo? Yo creo que no muy diferente a lo que lo estamos viviendo todos, con esta incertidumbre de que si a nosotros nos hubieran dicho el año pasado a esta altura del año de que este año íbamos a estar viviendo de esta manera, yo creo que ninguno nos imaginábamos esto, de tener que aprender las nuevas tecnologías y ser capaces de abrir un link para encontrarnos con nuestros alumnos. Realmente para mí ha sido un desafío muy, muy grande, porque yo soy de la tiza y del pizarrón. No demasiado, inclusive de las tablets. Fíjate que hay muchos profesores que van con su tablet, tienen la lista de sus alumnos. No, yo soy de las antiguas, digamos así, con el cuaderno, con mi libretita, con todos mis alumnos cargados y con los cuadritos y poniéndole arriba a qué pertenece cada nota. O sea, muy, muy desde ese lado. Y con esto es como que, bueno, nos ha llevado a modernizarnos. Ha tenido ventajas en ese aspecto porque nos ha obligado a ponernos un poco a tono, sobre todo aquellas que somos un poco más grandes, ¿no es cierto?, de ponernos a tono con la tecnología y que eso nos ha acercado también a nuestros alumnos. Porque imagínate, yo me acuerdo allá por el 87, yo alumna del secundario todavía, yo no sé si te acordás, Andrea, hubo también todo un año de que no tuvimos clases y ahí no existía computadora, no existía nada. Y yo me acuerdo que después, en los clasificados de los diarios, decía clase 87-88 abstenerse. Eso a mí me dolía mucho escucharlo porque, obviamente, yo había terminado el secundario, era un futuro incierto. Aquellos que íbamos a estudiar, más o menos, estábamos salvados. Pero aquellos chicos que no podían seguir estudiando tenían ese estigma de ser marcados por pertenecer a la clase 87-88. Y ahora, bueno, tenemos esta ventaja de tener la tecnología, de tener la computadora, de acercarnos a los alumnos. Está bien que socialmente ha sido muy, muy difícil también porque tenemos la parte familiar
y social de cada uno, que también ha sido difícil para los chicos también. No hablemos solamente de nosotros, nosotros tenemos un poco más de, por ahí, recursos. Hay familias que tienen, son 3, 4, 5 hermanitos y tienen un solo teléfono, o por ahí ni siquiera tienen una computadora para unirse, y así mismo han logrado permanecer en el sistema en cuanto a lo que es una trayectoria continua, ¿no es cierto? Porque en el sistema, más allá de que no se puedan conectar, están, pero me refiero a lo que es la continuidad. Y por ahí hay niños que quizás tienen estos recursos y no se han unido como nosotros hubiéramos querido, porque han tenido que ver otras cosas, como por ejemplo el desgano, el poco apoyo de los papás, ya sea porque están todo el día fuera trabajando o porque están mal los papás también por el hecho de que han perdido sus trabajos. Entonces, es algo muy, muy especial este año, como vos dijiste al inicio de la pregunta, muy especial y muy difícil. Así lo he vivido. Así es. Hay toda una serie de factores psicosociales, ¿no?, que influyen en todo esto, pero como vos bien decías, sí, yo también me acuerdo, hubo un año que estuvimos 6, 7 meses sin clases. Sí. Yo me acuerdo que hacía teatro, así que sacamos la obra de teatro, fantástico, porque ensayábamos todos los días como claro. No teníamos clases. Exacto. Pero, y que después incluso, vos te acordarás, también nos afectó en la universidad, porque nosotros perdimos muchas mesas, turnos de mesa de examen por descaros. Sí. Es cierto, esperemos que nuestros alumnos hayan podido aprender y que entonces realmente sea así, que no haya diferencia con los alumnos del 2020, porque ellos sí han tenido clases y no como nos pasó a nosotros en aquel año. Exacto. Y con respecto al cumpleaños de la escuela, Moni, ¿cómo viene? Bueno, la verdad, mira, a mí me emociona mucho porque, bueno, estamos con las anécdotas y con las fotografías, porque tenemos dos redes, las redes sociales, tenemos dos grupos de Facebook, y uno es Escuela Pascual de Acarini San Rafael Mendoza, que es la actual, donde vamos a ir justamente subiendo todas aquellas cosas que van sucediendo, pero está la de los 80 años aniversario de la escuela, y que esa página yo la abrí cuando cumplíamos los 75 años, mirá. Llevamos 900 y tantos miembros en el grupo y realmente me emociona porque hay fotos y anécdotas de exalumnos del año 68, 1968, 1969. Hay una anécdota que contaba Raúl Molina de un tractor allá donde don José F. Jiménez les prestó a ellos un tractor y no quedó nada por escrito que se los prestaba. Una anécdota no contada, decía este chico que había sido alumno de la escuela, y que el único que lo podía manejar en ese momento era Miralla, que era un compañero de él, fíjate vos, inclusive ningún profesor había ido a pedirlo. Y así sucesivamente, yo como te decía, en el 2002 ya tuve mis primeros alumnos, así que hay muchos que no están aquí. Por ejemplo, me acordaba hace un ratito porque estaba leyendo acerca de los chicos del año 2003 o 2004, donde estaba Ángeles Pujol, estaba Mauro Sáez, estaba Carlos Giuliani, Yamila Dad, chicos, con ellos, porque me acuerdo mucho por el hecho de que recién estaba viendo el mensaje, pero muchísimos chicos, por ejemplo, nuestro profesor Jesús Pretel, él ha sido alumno de la escuela y es profesor ahora nuestro del sexto año. Claudia Iglesias ha sido alumna, Silvio Rivas ha sido alumno, el profesor Guillermo Peñalver ha sido alumno, y tantos otros que hoy en día, bueno, también está Luis López, lo que pasa es que no quiero nombrar a todos porque inclusive se me van a enojar, ¿cómo te olvidaste de mí? Que yo también he sido este alumno. Pero que hoy tenemos la dicha de que sean docentes nuestros. Así que lo estoy viviendo con mucha emoción, porque realmente me doy cuenta que más allá
de momentos y vivencias por ahí, algunos no tan buenas, o no, otros no tan malas. En general, las que predominan son las buenas vivencias, las buenas experiencias y los buenos recuerdos por parte de los alumnos y docentes que en algún momento estuvieron formando parte de nuestro plantel o nuestra comunidad educativa. Muchos recuerdan con emoción, recordamos con emoción a la profesora Cecilia Kodanovich y al profesor Jorge Iglesias. También la nombran por ahí a la profesora Lucy Jiménez, profesora de lengua de la institución, el profesor Carlito Fernández, que estaba allá por la planta piloto. Muchos son recordados con mucho cariño por sus alumnos. El tema de la patera, que dice, ay, pero todavía está la patera ahí donde nosotros la hicimos. Bueno, realmente, como te decía, una emoción muy grande nos embarga, sobre todo a mí, que yo soy muy en eso con los alumnos, me toca muchísimo. Y digo, qué bueno que a pesar de los años tengan esos buenos recuerdos de la que fue su escuela y de la que sigue siendo su escuela, porque las puertas de la escuela 4006 Pascual Yacarini, como decimos nosotros, están abiertas todo el tiempo a nuestros exalumnos, a nuestros alumnos, por supuesto, a los profesores, a los exdirectivos, a los papás, a todos. A todos para que recuerden y que, bueno, que en algún momento no descartamos nosotros junto a Natalio y a Patricia, que son mis compañeros de equipo más nuevos, pero que realmente tienen obviamente la camiseta puesta, pero totalmente en la escuela, Patricia como nuestra directora y Natalio como vicedirector, y bueno, ellos realmente están a full con esto de los 80 años también y armando cosas dentro de lo que se puede, porque era lo que vos decías recién, dentro de la virtualidad y bueno, es lo que podemos hacer por ahora. No, estamos tratando de ver si el año que viene podemos hacer algo, alguna cena o algún evento de forma presencial. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, en nombre de toda el área de ciencias sociales, porque bueno, en este caso yo he puesto la cara, pero la idea de hacer estas entrevistas ha surgido del área de sociales. Bueno, te agradezco mucho y como parte de la comunidad educativa, feliz cumpleaños en estos 80 años de la escuela. Bueno, André, muchísimas gracias. Como siempre, el área de ciencias sociales, bueno, qué decir, excelentes profesionales todos. Agradecer esta posibilidad que me han dado de poder contarle a no solamente a nuestra comunidad educativa, sino a todos los que escuchen esto, a conocer lo que es nuestra Escuela Técnica Agraria. Muchísimas gracias, André. Muchas gracias a vos.